Si me voy, por ejemplo, de adelante hacia atrás en la formación académica, uno pensaría, por ejemplo, en ciertos lugares como Europa, que hay, y se dice, y sí, en cierta manera hay más apertura social al papel de la mujer. Pues sorpresivamente yo no tuve ninguna maestra mujer, lamentablemente, puros hombres en mi sino. Sin embargo, ya si nos vamos hacia atrás en mi maestría, tuve pues varias docentes con quienes tengo contacto aún, que me ayudaron mucho, que sus enseñanzas me transformaron en la persona que hace hoy ciencia, que soy yo, gracias a sus enseñanzas, en muy buena parte. Y pues realmente también hacia atrás, en la licenciatura, tuve muy buenas maestras. Recuerdo que en mis primeras clases, en mi primer día, tuve una docente muy buena, muy estricta, que se dedica a la investigación con procariontes, con organismos procariontes. Pero ya realmente, si nos vamos hasta el fondo, ya en lo que es mi preparatoria, mis tres docentes de ciencias, de física, de biología y de química, y de química inorgánica, o sea, cuatro, las cuatro fueron mujeres. Y gracias a sus enseñanzas y a su pasión, es que yo me encuentro últimamente donde estoy ahora. La profesora Lilia Rivas Sepúlveda, bióloga, hoy por hoy colega y también amiga, con quien aún mantengo contacto. La profesora Carmen Morales Camacho, de Química Orgánica, excelente profesora. También la profesora Lourdes Reyes Chávez, de Física. Y la profesora Mariana Hernández Cruz, en Química Inorgánica, en el segundo año de la preparatoria. Me incentivó mucho a mi gusto hacia la química. Y hoy, en realidad, pues soy paleontólogo, soy biólogo de formación, pero hago química. Entonces, por todas las enseñanzas de todas ellas, es que pues las tengo en un muy grato recuerdo y con comunicación con algunas de ellas todavía. Y por supuesto, pues no puedo dejar de mencionar a mi madre, doña Estela Beristáin, que en paz descanse, porque ella siempre me incentivó a estudiar ciencia, a pesar de que pues se maneja aquí mucho en México, ¿no? Uno nunca va a vivir de esto, pero sí es algo que logré conseguir, afortunadamente, fue por su constante apoyo. Y hoy por hoy, pues desde luego también a mi esposa, la doctora Shendel Vadillo, que ella me ha incentivado siempre, me brinda nuevas ideas y siempre son discusiones académicas y no académicas muy importantes que me ayudan a constituir mis proyectos. Creo que lo justo sería para que hubiera una perspectiva de género, que los paneles que toman las decisiones estuvieran constituidos por la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Quizás suena un poco ambicioso, pero creo que es una realidad que podemos y que debemos alcanzar, como ya se da en otros países, en el ámbito científico, en el ámbito político, como lo que se está buscando aquí en el ámbito político, que haya mayor perspectiva de género, con participación de diputadas, de senadoras, pues también que lo haya en la ciencia, para que quienes otorguen pues, los financiamientos o de alguna manera los recursos para que se puedan llevar a cabo las investigaciones y también para el caso de asignaciones, en el caso de docentes, pues que en las comisiones de asignación, de acuerdo a los diferentes cuerpos colegiados que hay, pues haya una mayor participación equitativa de mujeres que de hombres. Creo que sería lo justo y lo adecuado para alcanzar esa perspectiva de género que tanto necesitamos, que tanto es necesaria en nuestra sociedad.